श्रेष्ठं मनमपि केषुचिपुत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपं तस्याकृचामुरीपुरीं माचुरीं गोष्ठवृत्तिं राधाकुन्दमगेवरम् ओ राधिकामारवासं प्रप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमबद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दर शिखण्डशिखर स्मरहास्मुरली मनोहरा Radhikaraskamama Kripanidhe Supriyacharna Kinkarim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayabina Tivikyaya Devitam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri Rupa Nuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Sorry. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Stotara Shatra Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to all about Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev y a toda la sucesión discipular Guru Gaudiya, Rupanuga Guru Gaudiya Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpa Turubhyastha Kripa Sindhu Bhyavacha Putitanam Pavani Vaishnavibhyo Namah. Finalmente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos aquí. Vanchakalpa. So today we will discuss Nam Tattva. This is a part 5 in this course. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestro curso, vamos a hablar sobre Nam Tattva, la parte quinta. Now, in part 4 we discussed the meaning of the word chitta. Ahora, en la parte cuarta, hemos hablado, hemos explicado el significado de la palabra chitta. And what it means to attain the state of a shuddha antakaran, o pure chitta. Y hemos hablado sobre qué significa alcanzar la etapa de antakaran, o shuddha chitta. And we discussed how the quality of the pure chitta is Bhagavad Bimba Grahitva, the ability to catch the reflection of the beautiful form of Sri Krishna. Y también hemos hablado cómo es que la cualidad de tener una chitta pura, Shuddha Chitta, tiene esta cualidad que se llama Bhagavad Bimba Grahita, que es capturar el reflejo de Bhagavan, de Dios. So then we discussed how the realization of the Supreme Lord is distinct from our realization or understanding of material things in the sense that it unfolds in what is called kram, a sequence. Y también hemos explicado cómo es que la experimentación divina o la realización del Señor Supremo es diferente
de la realización que tenemos de las cosas materiales, en el sentido de que es secuencial, es Kram, significa eso, secuencia. So that Kram or sequence is name, form, qualities, associates, one's own eternal service, and finally Lila, that is the mantra, Yogapit Lila, Mantrupasana Maya Lila, and then Swarasiki Lila, hasta Kaliya Lila. Y entonces esa secuencia está conformada por el nombre, la forma, las cualidades, también está el servicio de uno mismo, y luego pasa a Lila, el Lila donde está el Yoga Pita o también el Mantra Mayupasana, luego Swarasikya Mantra Mayupasana, y luego el Ashtaka Liya Lila. And all of these stages of realization are manifest by the power of the holy name. The sadhak himself is not karta, he is not the doer of this. Nam Prabhu is karta, the doer. Entonces, estas son los estadios, de las etapas de la realización. Esto es debido al poder del santo nombre, es decir, que uno mismo no es debido a su propio esfuerzo, no es karta, no es que es el propio hacedor, sino que es el poder. Karta es el santo nombre, el que hace por su propio poder. Now, in part 5 today, we'll discuss the degree of realization that takes place in accordance with the degree of advancement of the individual devotee. In other words, what level of realization will come to a person in which stage of bhakti, from the stages adosradha up to the stage of bhav and prem. Entonces, el día de hoy, en la parte quinta de este seminario, vamos a hablar la gradación de acuerdo, es decir, de acuerdo a la realización individual de cada devoto. Vamos a hablar la graduación de este avance desde adosradha hasta, sorry, from Shraddha up to Nishtha. Bhav and Prem. Hasta Bhav y hasta Prem. So remember, the first stage of bhakti, adosradha, is the development of the transcendental faith in the words of scripture. Entonces recordemos que el estadio inicial de bhakti se llama adosradha, que quiere decir que es la fe trascendental que se tiene en las escrituras. That is called shastra artra shraddha, faith in the meaning of the scriptures. A eso se le llama tener fe en las escrituras, que es shastra artra shraddha. Mm-hmm. So adosradha, this faith may also be Bhagava Lila Madhurya Lobamayi Shraddha. If one associates with Rasik Vaishnavas, from the beginning one's faith may be the faith in the sweetness of Sri Krishna's pastimes. That is the eligibility for Raganuga Bhakti, and the Shastrata Shraddha is the eligibility for Vaidhi Bhakti. Entonces también puede ser que el devoto tenga la asociación de Vaishnavas, Rasikas, entonces él podrá desarrollar una fe que se llama Bhagavad Madhurya Lila Shraddha, que quiere decir tener fe en los pasatiempos dulces del señor Krishna, y esto va a permitir entrar al Bhakti, al Raganuga Bhakti. Pero si uno tiene la fe de la Shastra en las escrituras, Shastra Artha Shraddha, entonces está destinado al Vaidhi Bhakti. So the Bhagavad Lila Madhurya Lobamayi Shraddha, that faith is composed of a greed to realize and relish the sweetness of Krishna's pastimes. Entonces esta fe que es Bhagavad Madhurya Lila Lobamayi Shraddha es el anhelo, es la codicia espiritual de experimentar la dulzura de Krishna. Uh-huh. So the first stage is Shraddha, and then the next stage is a Sadhu Sangha. One is intentionally associating with saints for the express purpose of making progress in bhakti. Y entonces el primer estadio es Shraddha, es la fe, y luego viene Sadhu Sangha, que es el asociarse intencionalmente con los santos
Este es el propósito de la asociación. The awakening of Shraddha, faith, was also facilitated by the association of sadhus. But at that point, it is by chance that one met with the sadhu, received the faith. But now, in the second stage, called sadhu sangha, one is associating with intention to progress. También esta Shraddha o esta fe surge debido a la asociación que uno tiene con el sadhu, con el, pero esto puede deberse al azar que uno ocasionalmente se ha encontrado con un santo y ha despertado la fe. Pero el siguiente estadio, que es sadhu sangha, es la asociación con los santos intencionalmente para hacer avance en la vida espiritual. Then one receives a diksha initiation. Y ahí uno luego recibe diksha, la iniciación. After initiation, one engages in the activities of devotion. So that is called a bhajana kriya. It's not actual bhajan, but it's called a bhajana kriya, the activities of bhakti. Y luego de esa iniciación, uno luego se ocupa en actividades de bhakti. A eso se le llama bhajana kriya, que no es propiamente un bhajan, sino que son las actividades que inician su camino de bhakti. Because in that state, one is still afflicted by anarthas, unwanted desires or misconceptions or contamination, etc. Porque todavía en este estadio de bhajana kriya uno está afectado por los anarthas, es decir, las cosas no deseadas, deseos, todavía hay deseos materiales. But by engaging in the activities of devotional service under the guidance of the spiritual master, then one goes through the stage of anartha nivritti, that is the gradual clearance of the unwanted obstacles. Y entonces, pero así, gradualmente, cuando uno se ocupa en estas actividades devocionales, pasa al siguiente estadio que se llama anartha nivritti, en donde al realizar estas actividades bajo la guía del maestro espiritual, entonces uno va limpiando todos estos anarthas, es decir, los deseos materiales. Then one comes to the stage of nishta, steadiness. Y luego uno llega a la etapa de nishta, que significa estabilidad. And so, in Srimad Bhagavatam, it is said, nashta praishu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashlokai bhaktir bhavati naishtiki. That when the auspicious, inauspicious things within the heart are not fully destroyed, but almost destroyed, and one is serving the Bhakta Bhagavat, the devotee who is the embodiment of Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavatam itself daily. Entonces, en este verso de Srimad Bhagavatam se dice que las cosas inauspiciosas que todavía no han sido completamente removidas del corazón, limpiadas del corazón, pero si uno se mantiene sirviendo al Bhakta Bhagavata, ¿qué quiere decir? Que este devoto es la corporificación, la manifestación del Srimad Bhagavatam. Entonces esto se va a ir limpiando gradualmente, es decir, al devoto diariamente, como también el Srimad Bhagavatam. So, Bhagavati Uttama Shloka Bhakti Bhavati Naistiki, then one becomes situated in steady devotional service to Uttama Shloka, Supreme Lord Sri Krishna, who is glorified with transcendental verses. Entonces, uno al realizar esta actividad gradualmente se va posicionando en una devoción estable, una devoción fija hacia Uttam Sloka, quien es Sri Krishna, quien es adorado a través de los cánticos, de las glorificaciones de los Vedas. O Uttam Sloka can mean that his fame is transcendental and he is extraordinarily merciful. También este Uttam Sloka significa que tiene una fama trascendental. So, here the stage of nishta has been described. Entonces, aquí se está describiendo el estado de nishta. In the commentary on this verse, Srila Vishnu Chakritakur says that
Nishta indicates chitagagra. That means the one-pointedness of the chitta. In other words, the chitta, which is ordinarily for most people full of vrittis, full of waves, has now come to the stage of ekagrata, one-pointedness, that it is nirvikar, free from major transformations. Entonces, aquí en el comentario de este verso, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur explica que Nishta es referida a Chitta Ekagrata. ¿Qué quiere decir esto? Que la Chitta está fija, está concentrada en un solo punto. No como la mayoría de la gente en común, tiene los vrittis, es decir, las olas, los movimientos que ocurren dentro de la Chitta, sino que ekagrata significa que está libre de nirvikar, que quiere decir de la de transformaciones. Yes, so now you may remember in the explanation of pure chitta, it is described in Srimad Bhagavatam, svachattvam avikaritvam, that the symptom of the pure chitta, it is avikar, that is without the transformation. And so stage where it's possible to catch the reflection of the Supreme Lord in the heart corresponds to the stage of Nishta. Entonces, si ustedes recuerdan en la explicación que se dio del Chitta puro, del Srimad Bhagavatam, se explicaba en este verso Swachatam Avikar. Avikar quiere decir también que no tiene ninguna transformación. Entonces, en este estado de no tener ninguna transformación, entonces es ahí donde se puede capturar el reflejo de Bhagavan. Entonces, ese estado es Nishta. So, after Nishta comes the stage of Ruchi, taste, then Asakti, deep attachment, and then one sadhan becomes completely successful and one attains the stage of bhav. Y luego vienen los estadios de ruchi, que es el gusto, a shakti, que es un apego profundo, y cuando la devoción ya está profunda, entonces viene bhav. Mm-hmm. Bhav is actually like a ray of the sunlight of prema. After bhav, one comes to the stage of perfect love, praying. Entonces, Bhav es así como un rayo que sale del sol de Prem. Entonces, cuando está maduro, recién se manifiesta este amor puro que se llama Prema. So, we have described the stages of Kram, the stages of realization, and now, that was last week, and now this week we have described the stages of the development of bhakti. Now we're going to put the two together and see in which stage of bhakti, which level of realization is possible. Entonces, hemos visto que la anterior semana hemos explicado los estadios de la realización o de la experimentación o de la comprensión profunda. Y hoy hemos acabado de explicar lo que son los estadios de donde reside bhakti. Entonces, ahora vamos a comparar ambas explicaciones y vamos a ver qué estado corresponde a qué estado. Mm-hmm. I just want to add that nishta can be of three types. It can be nishta of the activities, nishta of the words, or nishta of the mind. So in this context, we're speaking specifically about the nishta of the mind, or the chitta, in this particular case, because we're speaking related to the degrees of realization, which are facilitated by the steadiness of the chitta in absorption in the activities of bhakti. Entonces, vamos a aclarar aquí, que vamos a añadir y aclarar que nishta tiene tres componentes, que son nishta hacia las actividades, nishta hacia las... That means activities of the body. Yeah. A las actividades del cuerpo, después a las palabras y luego a la mente. Entonces, la mente está aquí relacionada con la chitta. Entonces, hemos explicado la relación de las graduaciones que existen en cuanto a la realización de la chitta cuando está estable y cuando está absorta. Entonces, en este sentido, vamos a hacer la comparación. So, now, first of all, one realizes Krishna's form, and to a certain degree, the qualities of Krishna, particularly
the opulent qualities of Krishna in the stage of Nishta. Entonces, vamos a hablar primero que uno va a realizar, va a experimentar la forma de Krishna hasta ciertos grados de la cualidad de Krishna, como es esta cualidad de la opulencia. Esto está relacionado al estado de Nishta. So, we're giving evidence from Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mama veya samvido pavanti ritkarna rasayana kata tad yoshanat asvapavagar varmani sraddha ratir bhakti anukramisyati. In this verse, this is Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Verse 25. Srila Vishnu Tugi Thakur has explained something about the stages of realization and the stages of bhakti. Entonces, en este verso que se da del Srimad Bhagavatam, del canto 3, verso 25, capítulo 25, verso 25, Vishvanatha Chakravarti Thakur explica los estadios de la realización con los estadios del bhakti. So, Srila Vishnu Thakur is saying, quoting the words of the Supreme Lord. Thus, from excellent association with pure devotees, listening to their harikatha, their discussion of my stories, this causes anatta nivritti. Entonces, Vishvanatha Chakravarti Thakur, citando las palabras del Señor Supremo, dice: aquella suprema, excelente asociación que se tiene con los devotos puros y uno escucha su harikatha de mis historias, uno alcanza rápidamente lo que es anartha nivritti. Then, listening to these stories causes nishta, steadiness. Y al escuchar estas historias, ocasiona nishta, que es estabilidad. In that state of nishta, listening to my stories becomes samvidha. That means direct realization of my virya, that means my great qualities. Y en el estado de nishta, en la estabilidad, uno cuando escucha mis historias, entonces alcanza samvidha, que quiere decir la experimentación directa de virya, de mis grandiosas cualidades. Then, by continuing to hear, this harikatha produces ruchi, taste. In other words, it is very pleasing to the ear and the heart. The devotee develops taste in hearing harikatha. Entonces, cuando uno va gradualmente, va escuchando más este harikatha, lo que produce es el gusto, es ruchi, es decir, que da gusto a los oídos y al corazón. So, note that here Srila Vishnu Thakur is saying that in the stage of nishta, one can realize Krishna's virya, his opulent qualities. Now, because the qualities cannot be realized before the form is realized, so that means in the state of nishta, Krishna's name, form, and opulent qualities are manifest to the devotee. Entonces aquí Vishvanatha Chakravarti Thakur está diciendo que en este nivel de nishta está diciendo que se manifiesta virya, las cualidades de opulencia del Señor. Entonces, si recordamos, antes de que se manifieste las cualidades, se debe manifestar la forma y el nombre de Krishna. Pero aquí ya Vishvanatha Chakravarti Thakur está explicando que en este nivel de nishta ya se manifiesta la forma, el nombre y esta cualidad de opulencia del Señor. So, now, what can the devotee realize in the stage of ruchi? Ahora vamos a ver qué es lo que el devoto puede experimentar, realizar en el estado de ruchi. So, Mukunda Goswami, the disciple of Srila Krishnas Kaviraj Goswami, in his commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.16, has given the definition
of ruchi, or the stage of taste. Ahora, en este estado, Mukunda Goswami, quien fue un discípulo de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, hace un comentario en el Bhakti Rasamrita Sindhu, el capítulo 1.4.16, da la definición de ruchi, de este estadio de gusto. So there he said, ruchihi papa bijanashad bhakto madhuryanubhavaha. The realization of the sweetness of Sri Krishna in the practice of bhakti, which arises due to the destruction of pap bij, those are the seeds of sin or the samskars, the impressions left by the performance of sinful activities in the heart, then this awakening of the realization of Krishna's sweetness is called ruchi. Entonces, ¿a qué se llama ruchi? Se llama que a la realización de la dulzura de Krishna al practicar bhakti, se limpia, se borra todo este papa bij, que es decir, los samskaras de estas actividades pecaminosas están fuera, están limpias. Entonces, el despertar de este gusto por la dulzura de Krishna se llama ruchi. Mm-hmm. So, from the name, the form, the qualities which are opulent qualities, and now we have come to the realization of the sweetness of his qualities, and also in the stage of ruchi, now there is also the possibility of the realization of the rag, that is the wonderful devotion of the parikars, the associates of Sri Krishna. Entonces, hemos avanzado así del nombre, de la forma, de la cualidad, en este caso de la opulencia. Luego se pasa a la experimentación de la dulzura y luego está ruchi, ¿no? Esta experimentación de la dulzura. Aquí también se puede comenzar a realizar, se puede comenzar a experimentar lo que se llama raga, que es la maravillosa devoción de los asociados de Krishna o parikaras de Krishna. So the scriptural evidence for this you can find in Bhakti Sandarbha Anuchet 310. Entonces, la evidencia para esto pueden encontrar en la escritura del Bhakti Sandarbha Anucheda 310. Raga vishesha eva swayam tasya tadrisha raga sudakar karabhas sam ullasita hriday spatika manahe shastradi srutasu tadrsya radatmikaya bhakte paripati swapi ruchi jayati. The meaning is, when the devotee hears about the services of the eternal associates of Sri Krishna described in the scripture. Entonces, el significado aquí es cuando el devoto escucha los servicios de los asociados eternos de Krishna. Then, the devotee's heart, hriday spatika mane, means it is like a clear crystal. Entonces, ahí el corazón del devoto se convierte como en un cristal claro. And the crystal of his heart, it is Sudaka, raga sudakar karabhasa samulasita. That means his heart becomes illuminated by the moon-like rays of rag coming from the eternal associates. Que entonces quiere decir que el corazón del devoto es iluminado por los rayos de la luna que provienen de los rags, es decir, de la devoción de los asociados de Krishna, de los parikars. Now, you may remember last week we discussed in detail how the realization that comes before the stage of bhav is referred to as abhas, or a reflection. Y entonces hemos hablado en la anterior semana que esta realización o esta experimentación de viene como abas, es decir, como un reflejo. So, in this example, the devotee in the stage of ruchi, when he's hearing about Krishna's associates, he is realizing them, and their
devotion is shining into his heart like the rays of the moon and causing his heart to become expanded and illuminated. And that experience is called Ruchi in Raganuga Bhakti. Entonces, en este estado de Ruchi, se dice que aquí el devoto, cuando escucha de los asociados de Krishna, los experimenta, los realiza, y la devoción de estos asociados de Krishna se reflejan en el corazón del devoto. Esto es lo que ocasiona que el corazón del devoto se expanda y se ilumine con los rayos de la luna de la devoción de estos parikars de Krishna. Esto es relacionado al Raganuga Bhakti. Now a question comes. In Vaidhi Bhakti, the devotee also comes to the stage of Ruchi. And in Raganuga Bhakti, the devotee comes to the stage of Ruchi. But the Vaidhi Bhakta is not eligible for Raganuga Bhakti. So how is it possible they're both in the stage of Ruchi? Entonces puede surgir aquí la pregunta que se diga que el devoto también en Vaidhi Bhakti alcanza este estado de Ruchi, así como el devoto en Raganuga Bhakti alcanza el estado de Ruchi. Pero ¿cómo es posible que el Vaidhi Bhakta, el devoto del Vaidhi Bhakti, no tenga la elegibilidad para practicar Raganuga Bhakti? ¿Cómo es esto posible? So, in Vaidhi Bhakti, the devotee is experiencing taste in Krishna's name, form, and qualities, etc. Entonces, el devoto aquí en Vaidhi Bhakti está experimentando un gusto en el nombre, la forma, las cualidades de Krishna. But in Raganuga Bhakti, the devotee, when he comes, he can come to Ruchi. But the type of Ruchi that makes him eligible to perform the sadhana of Raganuga Bhakti is that the Ruchi, the taste, is in Ragatmikaya Bhaktehe Paripati Shwapi. That means in the Paripati, that is the methods of service of Krishna's associates. Entonces, aquí se dice que el practicante del Raganuga Bhakti, cuando llega a este estadio de Ruchi, del gusto, es un tipo de Ruchi, de gusto, que le permite, que le da la elegibilidad de practicar el sadhana bhakti, en el sadhana del Raganuga Bhakti. Esto se llama, este especial gusto se llama el paripati. ¿Qué quiere decir? Que tiene un método exclusivo, específico, de los asociados de Krishna. Mm-hmm. That is the ragatmik bhaktas paripati. Paripati means how are these very beautiful, sweet personalities in Krishna's Leela? In what wonderful way, with what wonderful bhavs, with what wonderful methods they're serving the divine couple. So the devotee, he gets a taste in that ragatmik bhakta paripati. The methods of service of the associates. Entonces, los devotos ragatmikas bhaktas paripatis, ¿qué quiere decir esto? Que el devoto que desarrolla este tipo de gusto de ruchi por estos asociados de Krishna, porque ellos tienen dulzura, tienen personalidades maravillosas, tienen bhavs, tienen formas y métodos de servir a la divina pareja. Entonces, estos métodos dulces y hermosos de servir a la divina pareja es por lo que los devotos aspiran y desarrollan gusto por estos ragatmika bhaktas. Esa es la diferencia. Mm-hmm. So, Srila Jiva Goswamipada is saying, Tatastadiyam ragam ruchanu gacchanti sa ragunuga tasyaiva pravartate. That bhakti, that is the practice of the devotee in this world, which is impelled by taste in the ragatmik bhaktas paripati or method of service, that is called Raganuga Bhakti. Aquí Srila Jiva Goswami está explicando
que bhakti, aquellos devotos que están practicando bhakti dentro de este mundo, pero que están llevados, conducidos, impelidos hacia la devoción que tienen estos paripati, ragatmika bhaktas paripati de Krishna, a eso entonces se le llama raganuga bhakti. So, to be eligible for raganuga bhakti sadhana, there must be enough purity to have a spurti of the associates, how they're serving Radha and Krishna, and that must give rise to ruchi, taste in their methods of service. Entonces, para obtener la elegibilidad para realizar sadhana en Raga Nuga Bhakti, debe haber la suficiente pureza para que se manifieste un esfurti, es decir, una visión de los asociados de Krishna y cómo ellos están sirviendo a Radha y Krishna. Entonces, esto debe provocar un gusto en el devoto. Entonces, así puede obtener la elegibilidad de practicar Raga Nuga Bhakti. Now, one may say, one may think, I don't have this realization, but still I'm going to follow the method of service of the associates. Some person may think like this. Entonces, algunas personas pueden pensar y digan, yo no tengo esta elegibilidad para realizar, para experimentar este tipo de devoción, pero aún así igual voy a seguir los métodos que tienen los sirvientes eternos de Krishna. Such a person is not understanding how very high and how very rare is this Raganuga sadhana. And so they're taking it cheaply. And this is the tendency towards the Sahaja Bhav or imitationism. Entonces estas personas no están comprendiendo profundamente que este sadhana en Raga Nuga Bhakti es tan elevado y es tan raro de hacer que lo están costeando, que lo vuelve muy barato y entonces incurren en lo que se llama el Sahajiya Bhava, es decir, en la imitación. And there's a great danger that he can commit offense to those very advanced devotees who are actually on that platform by thinking that he is equal or on their platform. Y ellos están en peligro de cometer grandes ofensas a los devotos que están avanzados y que realmente ellos están en esa plataforma. So, if one wants to enter into Raganuga Bhakti, one will have to become extremely humble and bow down and cry from far away from that elevated stage, gradually, as we increase our absorption in the holy name and Harikatha, then that stage can descend and illuminate our heart, but we cannot reach up to catch it by force. Entonces, si uno quiere entrar a practicar este Raganuga Bhakti, entonces uno tiene que ser extremadamente humilde y de distancia, debe empezar a llorar para que ese estadio pueda descender a uno. Y esto va a ocurrir cuando el devoto incremente su absorción en escuchar el Harikatha y en los santos nombres. Entonces, ese estadio va a descender y va a iluminar su corazón. Pero no puede ser que nosotros inmediatamente queramos capturar y entrar a esa etapa. So, we're presenting the evidence that unless one has attained such a ruchi in the rag, a person cannot understand in what astonishing and sweet and beautiful ways the eternal associates are serving Radha and Krishna. Therefore, there's no possibility to try to imitate that service even in one's mind. Entonces, aquí se da esa evidencia de que a menos que uno alcance este ruchi, este gusto en rag, no va a poder entender
la maravillosa y asombrosa forma en que los asociados eternos de Krishna sirven, incluso ni siquiera tratando de imaginarlo en su mente, va a lograr entender estas maravillosas formas de servicio que tienen los eternos asociados. So, Srila Jiva Goswami Pada saying, Tasmin eva nana vikshepavati ruchi abhavena ragatmika bhakti shailim an abhijanati. The meaning is that a person who's experienced vikshep, that is the vikar of the chitta, or the different types of distraction which occur in the absence of ruchi. If there's no ruchi, then naturally the mind will tend to become unsteady. Entonces aquí Jiva Goswami a través de este verso explica y da el significado es que una persona que incurre en este vikshepa, en este vikar, es decir, en estos movimientos de distracción que tiene la chitta, es por la ausencia de ruchi, es decir, que naturalmente cuando no exista el gusto, no exista ruchi, va a haber la distracción. So he's saying that because of an absence of taste, ruchi abhav, then ragatmik bhakti shaili anabhijanati, then a person is incapable of understanding the methods of service of Krishna's associates due to the absence of taste. Entonces, debido a la ausencia que existe de este ruchi abhav, es decir, de este gusto, la persona es incapaz de entender las maravillosas formas y métodos de servicio que realizan los asociados de, eternos de Krishna. Entonces, si no existe el ruchi, si no hay este gusto, entonces no es posible entender el servicio que realizan los asociados de Krishna. So we have given examples from scripture to prove positively that a person in that stage of ruchi can realize the sweetness of the rag of the associates, and conversely, another statement which shows in the absence of ruchi, a person cannot understand the services of the associates. So it's been proven both by via positiva and via negativa. Entonces, aquí se han dado los ejemplos para probar, ya sea positivamente o negativamente, sobre lo que se está explicando. Entonces, aquí se dice que en la forma positiva, el ruchi va a ser, cuando el devoto tenga este gusto de ruchi, va a poder experimentar la dulzura del servicio a los asociados eternos de Krishna. Y negativamente es que si no existe este ruchi, no va a ser posible comprender dichos servicios de los eternos asociados. So, we've discussed Nam, Rup, Gun, Parikar. Now the next stage, according to Srila Jiva Goswami, is the realization of Lila. Sorry, the next is the realization of Seva, one's own service. Entonces, aquí hemos estado explicando Nam, Rupa, Guna, Parikar. Y ahora, según Jiva Goswami, vamos a explicar la realización del Seva, es decir, el servicio de uno mismo. Mm-hmm. So, one cannot render service without a realization of one's spiritual form. That is called the Siddha Rup. Entonces, uno no puede realizar servicio sin haber primero realizado, experimentado su propia forma espiritual. Eso se le llama Siddha Swarup. Now, some persons who are extremely conservative, they say that you cannot realize your Siddha Swarup until the stage of Bhav. Y hay algunas personas que son extremadamente conservacionistas y dicen que uno no puede experimentar su Siddha Swarupa, su forma espiritual, hasta que llegue al estado de Bhav. But this is quite wrong. Why? Because Raganuga Bhakti is a type of sadhana, and sadhana is what you do to attain Bhav. That is the very definition of sadhana. Kriti sadhya, bhavet sadhya, bhavasa sadhana abhida. Therefore, it must be possible to render service in an internally realized spiritual form before the stage of Bhav, because Raganuga Bhakti is a type of sadhana to attain Bhav.
Entonces, esto, esta, la definición de aquellos que son conservacionistas está mal, es errónea. ¿Por qué? Porque en realidad hay un tipo de sadhana que es en Raga Nuga Bhakti para precisamente alcanzar el Bhav, o sea, que se realiza sadhana en Raga Nuga Bhakti para alcanzar Bhav. Entonces, en ese sentido, sí es posible ofrecer servicio en tu forma espiritual. ¿Por qué? Porque hay este sadhana en Raga Nuga Bhakti que te lo permite. Mm-hmm. So, the realization of the abhas of one's surup, so that one can begin to render services internally, takes place in the next stage, which is asakti. Entonces, el abhas o la sombra o el reflejo de realizar, de experimentar nuestro propio sarup o nuestra forma espiritual, esto va a tomar lugar en el siguiente estadio que se llama ashakti. That is in the more mature part of the development of asakti. Eso va a ocurrir en un momento más maduro en la parte de ashakti. No. Asakti, not ashakti. Ashakti means no shakti. So asakti means attachment. Asakti. Asakti, perdón, que quiere decir apego. Asakti. So, we're giving some praman from the commentary of our Gurudev, Param Pujapad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, in his commentary on Bhajan Rahasya, chapter 5, verse 1. Entonces, vamos a dar evidencia de este estadio de Asakti de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj en su comentario del Vajana Rahasya, capítulo 5, verso 1. So there he writes that when a devotee attains the state of Asakti, then his prayers are filled with extreme humility and lamentation. Ahí en el escrito de Srila Gurudev se explica que el devoto, cuando alcanza el estadio de Asakti, sus oraciones están llenas de extrema humildad y in lamentación. In the matured stage of Asakti, there is some appearance, that is the abhas of his siddha deha, his transcendental form which is suitable to render service to the divine couple. Y cuando este sakti está más maduro, ahí aparece lo que es una abhas, es decir, va manifestándose su siddha deha, es decir, la forma espiritual con la cual ya puede ofrecer servicio a la divina pareja. And then his asakti, his attachment arises not only for attachment for bhajan, for practicing bhajan, but also for bhajaniya, the object of his bhajan, Sisi Radha Krishna. Entonces, este apego, este asakti, no solamente es, ocurre hacia su propio bhajan, sino que también a su bhajaniya, es decir, al objeto de su bhajan. So, and then that realization will turn into the realization of the beautiful pastimes of Radha Krishna, and Bhav will come, and a spontaneous service in the Astakali Lila of Radha Krishna will be relished by that devotee. Entonces, esa realización que va a tener, habíamos dicho primero de este del objeto que es bhajaniya, el objeto del bhajan que es Radha y Krishna. Entonces, cuando se tenga esa realización, también se va a tener la realización por sus pasatiempos. Entonces, automáticamente, naturalmente, va a venir ese bhav y vamos a poder experimentar un servicio espontáneo hacia el Astakaliya Lila de Radha y Krishna. Now, we have shown by various proofs from scripture that Smaran is actual investigation of the Krishna's name, form, qualities, and pastimes, which are arising as a spurti spontaneously from hearing and chanting.
Entonces hemos visto, hemos ido dando evidencia de las escrituras que Smaranam es aquella investigación que se realiza del nombre, las formas, cualidades de Krishna, de sus pasatiempos, que provocan un Sfurti, es decir, una visión al escuchar y cantar. And it can also include the investigation with the mind of one's samskars, of those previously experienced realizations. Y también esta investigación incluye la investigación de la mente hacia los samskaras de experimentaciones o realizaciones pasadas que se hayan tenido en relación so, a esto. Now we understand what is really the anger of Bhakti called Smaranam. So now we're going to look at what is not Smaranam, in other words, to contrast the real anger of Bhakti Smaranam with a simple material memory or material imagination. Entonces ahora hemos entendido qué significa realmente este anger del Bhakti que es Smaranam. Ahora vamos a realizar un contraste con lo que no significa Smaranam, que es una simple memoria material o una imaginación material. So the tendency among neophyte devotees is to confound material memory with the anger of bhakti called Smaranam. Entonces la tendencia de un devoto neófito es confundir de una memoria material con lo que es realmente es Smaranam. Or sometimes they think that remembering the words or the descriptions that they have heard of Krishna's Leela is Leela Smaran, but it's not. That's doing remembrance of the words describing the Leela. It's not actually Leela Smaran, remembering the Leela. Entonces, tal vez ellos piensan que el recordar, ya sea las palabras que han escuchado sobre la descripción de Krishna, ellos confunden y piensan que eso es Lila Smaranam, pero simplemente están recordando las palabras que han descrito que han descrito a Krishna, pero eso no es Lila Smaranam. So now let's examine what is memory. How do we understand what is material memory? Entonces ahora vamos a examinar y explicar qué significa memoria, qué es la memoria material. So that we can distinguish it from the anger of bhakti called Smaranam. Y entonces así vas a poder distinguir con lo que es realmente lo que significa el anger del bhakti Smaranam. So in the Srimad Bhagavatam, there is a definition of buddhi, the element of buddhi, and its various vrittis or functions in the third canto, chapter 26, verse 29. Entonces, en el Srimad Bhagavatam se explica, se da una definición de lo que es buddhi, de sus vrittis o sus funciones de buddhi en el canto 3, capítulo 26, verso 29. So there, Lord Kapila Dev is describing taija sattu vikurva anad. Buddhi tattvam abutsati dravya spurna vijnanam indriyanam anugraha. The meaning is, buddhi or intelligence arises from a rajasic transformation of ahankar, ego. Entonces, aquí el señor Kapila Dev está explicando este verso y el significado es que buddhi, esa o la inteligencia, surge de un movimiento rayásico del ahankar, del ego. So this is the first thing to understand, that material memory is a function of buddhi, and buddhi is a rajasic transformation of ahankar, which is itself a tamasic transformation of chitta. And therefore, it is simply not possible for the material intelligence to remember transcendental Krishna. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, es que
esta memoria material surge de una transformación del Buddhi. Y Buddhi mismo es una transformación de la Ahankara, es una transformación de Rayasika de la Ahankara, el cual mismo, la Ahankara, el ego, es una transformación tamásica de la Chitta. Entonces, no es posible que una inteligencia material que proviene de estos de esta materia pueda entender cosas espirituales. Dravya spurna vijnanam indriyanam anugrahaha. The function of the intelligence is to identify the nature of dravya. That means physical material objects. So it's the function of the intelligence to identify material things, not spiritual things. Entonces, la función de la inteligencia es identificar la naturaleza de los objetos materiales. Los objetos materiales son llamados dravya. Entonces, su función de esta inteligencia material es identificar estas cosas, objetos materiales, no espirituales. And the intelligence also assists in the functioning of the senses. Y la inteligencia también asiste al funcionamiento de los sentidos. So now in the next verse, Lord Kapildev, he said, he describes the five vrittis of buddhi. Y luego, en el siguiente verso, el señor Kapiladev explica los cinco funciones vrittis del buddhi. Sankshaya uta viparyaso, nischayaha smiti eva cha, swapa ityuchite buddhe lakshanam vrittita pritak. So the meaning is doubt. Understand sankshay. El significado entonces de este verso primero es la duda. Then misapprehension, that is, we can say invalid cognition, experiencing something but in a wrong way. El segundo se puede llamar que es una cognición inválida, es decir, experimentar algo pero de una forma errónea. Nischay, that is correct apprehension, that is identifying an object correctly. Y luego está esta otra que puede ser identificar el objeto de una forma correcta. Memory, smriti, and swapa, sleep. These are the five functions of buddhi. Y luego está smriti, la memoria, y luego swapa, que es el estado de dormir, soñoliento, dormir, para dormir. So here you can see that smriti or memory, or the ability to perform smaranam, is one of the five functions of buddhi. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que la memoria, el smriti, es una de las funciones de buddhi. Now, our acharyas on this verse of Srimad Bhagavatam, they quote the Sutra of Patanjali, which also describes the five vrittis, the same five vrittis. Y entonces aquí nuestros acharyas previos han explicado este verso del Srimad Bhagavatam también citando a los sutras de Patanjali que también explican estos cinco vrittis o cinco funciones. That is Yoga Sutra 1.6. Entonces eso es el Yoga Sutra 1.6. Praman viparyaya vikalpa nidra smritayaha. So this sutra of the Yoga Sutra is saying the same as this verse of Srimad Bhagavatam. That is why Sridhar Swami and Srila Vishnu Thakur quote this sutra of Patanjali in their commentary on this verse of Srimad Bhagavatam. Entonces, en este Yoga Sutra dice exactamente lo mismo que el Srimad Bhagavatam, y es por eso que tanto Sridhar Swami o Vishwanath Chakravarti Thakur lo han citado ahí para explicar este verso. Now, in the Yoga Sutras, Patanjali gives a definition of each one of the five vrittis of buddhi, and that's where we're coming now to look at the definition of smriti or memory, material memory.
Entonces, Patanjali da también las definiciones de cada uno de estos cinco britis. Y ahora vamos a explicar lo que dice acerca de Smriti, de la memoria material. Okay, and this is the definition. It's very precise. Anubhut Vishaya Asampramoshaha Smritihi means memory is the non-slipping away. Apramoshaha, Asampramoshaha means the non-slipping away from one's intelligence of a previously experienced object. That is called anubhut vishay, something, an object vishay, which is anubhut, experienced before. Okay, entonces, aquí en la definición se dice que la memoria aquel estadio de soñoliento que pues se produce de la inteligencia o de la experiencia previa que se tiene de un objeto. Mm-hmm. In other words, for example, if you see something, then the moment your senses come in contact with that object, your chitta transforms and makes the shape of that object, and then your consciousness is seeing in your chitta that object. Entonces, vamos a explicar mejor esto con un ejemplo. Al momento que tú ves un objeto, eso viene a través de tus sentidos y la chitta hace una transformación de eso como una forma, como un modelo en la chitta, y es que tu conciencia ve ese objeto a través de esta representación que se tiene en la chitta. Mm-hmm. So, when your chitta makes a representation of that object, then that transformation of the chitta in that moment is called pratyaya. Entonces, cuando la chitta hace la representación de ese objeto, a ese preciso momento, esa función de la chitta se le llama pratyaya. Mm-hmm. And then, when you look at something else, then another pratyaya comes, but the previous pratyaya goes into the subconscious mind in the form of a samskara impression. Entonces, cuando el siguiente momento, cuando miras otro objeto, también la chitta hace pratyay, es decir, hace la representación nueva de este objeto nuevo que estás viendo. Pero ¿qué sucede con el objeto o la representación anterior? A eso se va al subconsciente, es decir, se almacena como samskaras, como una impresión. Now, when your buddhi, let's say you want to remember that object later, so then when your buddhi moves that samskar from the subconscious mind into the conscious mind so that you can examine it without any loss of detail, that is asampramoshaha, without any detail slipping away. In other words, you bring it back into your mind. The samskara comes into your mind. It's brought there by the intelligence with asampramoshaha, without the slipping away of detail. That is called smriti or memory. Entonces, y luego cuando tú quieres recordar más tarde ese objeto, entonces, ¿qué es lo que hace el buddhi? Trae esa samskara de tu mente inconsciente a tu mente consciente. Entonces, en todo ese proceso, que si no se pierde ningún detalle en eso, a eso se le llama smriti, esa es la memoria. Es decir, que cuando tu buddhi, tu trae esa samskara de la mente, del subconsciente al consciente, pero no pierde ningún detalle, a eso se le llama memoria. So, the intelligence can only bring from the impressions that you already have, can only bring them to the conscious mind, and therefore it's impossible to remember something that you have not experienced. And therefore the word here is used anubhut vishay,
a previously experienced object. Entonces, la inteligencia, cuando trae estas impresiones de la mente subconsciente a la mente consciente, es porque ya previamente tuvo la experiencia de ese objeto. Entonces, no es posible recordar algo si no has tenido la experiencia previa del objeto. So, if a person has not had a realization of Krishna coming from hearing from Guru and chanting Harinam, then it's impossible to do Smaran. Entonces, no es posible para el devoto tener una realización de Krishna si es que no ha escuchado de su Guru o no ha estado cantando los santos nombres. Entonces, no es posible realizar esa, experimentar, realizar a Krishna. So, if a person doesn't have realization, his attempt to do Smaran will necessarily be the remembrance of a material object or a vikalpa, an imagination. Entonces, that means to think of an object which has no corresponding reality. Entonces, se vuelve a explicar aquí. No va a ser posible que el devoto tenga una realización de Smaranam si no ha tenido realización en el canto y el escuchar de los santos nombres. Entonces, lo que va a suceder en su Smaranam es simplemente que va a recordar un objeto material, es decir, va a ser vikalpa, es decir, imaginar algo que no tiene una correspondencia con la realidad. Yes. So now someone may say, it's true that the acharyas sometimes quote Patanjali, but we don't accept him fully. So can you give a better praman on this point from Srimad Bhagavatam? Entonces, alguien puede decir si es cierto que nuestros acharyas están citando a Patanjali, pero nosotros no aceptamos completamente lo que dice Patanjali. ¿Podrías dar otra evidencia que sea del Srimad Bhagavatam? So in our parampara, the great spiritual master Narad Muni, he's giving instructions to Yudhishthira Maharaj in the fourth canto, chapter 29, verse 65. Entonces, en nuestro gran maestro Narada Muni, de nuestra sucesión discipular, está instruyendo a Yudhishthira Maharaj en el capítulo 4, verso 29, perdón, canto 4, capítulo 29, verso 65. Tenasya tadrisham rajal lingino deha sambhavam sradatswan anubhutorto namahas prastum ahati. He's saying this exactly the same principle that Patanjali is saying. Entonces aquí está diciendo prácticamente el mismo principio que Patanjali dice. So he's speaking about that sometimes you can remember or think of something in your mind that you've never experienced in this life. How is that possible? Entonces, aquí se está hablando que tú puedes recordar o puedes experimentar algo de lo que en esta vida no has experimentado previamente. Entonces, ¿cómo es esto posible? For example, sometimes in a dream, you may experience something wonderful that you never experienced in this life. For example, you may experience that you're flying. Por ejemplo, se dice que en el sueño tú puedes tener unas experiencias que realmente en esta vida no has tenido. Por ejemplo, el de volar. So here Narad Muni is saying, O Yudhishthira Maharaj, O King, please believe that these forms arise in your mind on the basis of the experience from your previous lives. Entonces Narada Muni le dice aquí a Yudhishthir Maharaj, oh Maharaj, por favor comprende que las formas que están surgiendo en tu mente son basadas de las experiencias de vidas previas. Because an anubhutorto namanas prastam ahti means it is not possible for anything to appear in the mind which has not been previously experienced. It's impossible for anything to touch your mind which you did not experience before. ¿Por qué? Porque no es posible que nada, absolutamente nada,
venga a tu mente si es que tú no has tenido una experiencia previa de eso. No es posible tener algo en tu mente de la cual tú no has tenido una experiencia previa. So, in this way, we're making a very clear and scientific definition, presenting on the basis of scripture, what is memory, what is the possibilities and the limitations of material memory in order to distinguish it from the anger of bhakti called smaranam, which is arising naturally from the vastu shakti, the inherent potency of the holy name. Entonces aquí estamos explicando claramente, científicamente, la definición de lo que ha sido presentada por las evidencias de las escrituras de qué es la memoria y que y cómo la memoria material tiene sus limitantes. Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas distinguir de lo que es realmente el smaranam, el cual surge del vastu shakti del el propio canto del santo nombre. The inherent power of the holy name. Que es el poder inherente, vastu shakti es el poder inherente que tiene el santo nombre. So, in the next part, we will present the scriptural evidence to show the distinction between the realization arising from the holy name and imagination. Y entonces, en la siguiente parte vamos a explicar, dando evidencia a las escrituras, cómo es que surge la experimentación divina, la realización de los santos nombres, a diferencia de la imaginación. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, Sri Harinam Prabhu Ki Jai.